Bienvenidos en este martes, ya comenzamos el turno vespertino, aunque no nos fuimos mucho tiempo, pero ya estamos de regreso aquí con nuestros alumnos. Y hoy tenemos a dignos representantes de escuelas secundarias técnicas, tenemos con nosotros a los chicos de la escuela secundaria técnica número... 23. es que están muy asustados, les decíamos que no sabemos por qué están tan asustados, pero ya se les va a ir quitando con el tiempo, entonces vamos a repetirlo. Son los chicos de la escuela secundaria técnica número 23. Ajá, ok. Lo que pasa es que llegaron los cuerpos, pero los chicos van llegando más tardecito. Al ratito lo repetimos a ver si ya más o menos están menos nerviosos y ya lo podemos hacer con emoción, ¿no? No, creo que no. Ok, muy bien. Vamos a empezar. Ellos vienen a hablar de un proyecto que tienen en la escuela. A veces, como adolescentes, cuesta mucho pasar por esta etapa de la adolescencia. Y vaya que duele la adolescencia. Entonces, en la escuela secundaria técnica número 32, sí sabe de qué escuela viene. Es que era para probar si sí sabían de qué escuela venían, porque luego hay unos que vienen como confundidos. Ok, en la Escuela Secundaria Técnica 23, preocupados por esta situación, tienen un taller para ayudarlos a sobrevivir a la adolescencia y llevarla de una manera sana psicológicamente, ¿ok? Entonces, hoy nos vienen a platicar sobre este taller. ¿Ustedes son de qué grados? Segundo. ¿Y acá? Tercero, muy bien. Entonces, ustedes ya están más que inmersos en la adolescencia. Ya saben cuánto se sufre. ella sí tiene cara de sufrimiento. Como que ella lo sufre más. No, es verdad, a las mujeres a veces nos cuesta mucho trabajo porque son muchos cambios físicos, son muchos cambios, vienen los 15 años, viene la prepa, vienen muchas cosas y es de pronto enfrentarnos a la vida real y eso cuesta mucho trabajo. Ok, entonces vamos a empezar. Me gustaría, ustedes obviamente forman parte del taller, me gustaría que me dijeran cómo se integran, cuál es la primera impresión del taller antes de que comencemos con los temas. ¿Allá? Bueno. Es que está muy nervioso. Vamos a intentar, si de este lado están menos nerviosos, ¿sabes? No, creo que está igual de nerviosa. A ver acá, ¿tú sí? ¿Tú sí te animas? ¿Cómo estás integrado? Ajá, ¿cómo te integraste al proyecto? ¿Cómo me integraste? Ajá. ¿Cómo fue que supiste del taller? ¿Cómo? A ver, dice que sí, ya se animó. Pues, por sugerencia de los maestros. Ok. Los maestros entonces identifican a algunos compañeros y los invitan, ¿o todos toman el taller? No, ahorita solo alguno. Ok, ahorita solo alguno. ¿Quién fue que te invitó directamente a ti? Bueno, a mí ya me hablaron y pues ya bajé y me explicaron cómo iba a estar y pues yo acepté quedarme ahí. Ok, te explicaron más o menos de qué se iba a tratar y aceptaste entrar. Sí. Ok, ¿por qué? Pues porque dije que pues me parece interesante, porque conociéndome yo misma sé cómo soy, pues pensé que me podría ayudar. Ok, sí. Efectivamente, a veces el simple hecho de compartir con algunos compañeros ayuda mucho. Sí, exacto. De este lado, sí, ya. ¿Tomaron aire? Muy bien. El segundo intento. Bueno, pues a mí me llamaron también y me llamó la atención y me metí y me quedé. Ok, también uno de tus profesores te invitó y tú decidiste, ¿por qué decides entrar? Porque quería aparecer en la tele y ser famoso. Ah, ok. Bueno, dice que hoy vino a la tele porque todos sus fans lo aclamaban, pero al taller, también por los fans. Es que había muchas chicas, te dijeron y dijiste, sí. Ah, de ahí soy. Sí. Ah, ok, muy bien, ¿tú? Yo me quedé en el taller porque igual nos llamaron y ya bajamos y me interesó mucho porque quería compartir esto a demás gente. Ok.
Muy bien, eso es importante, no quedarnos con el conocimiento, sino compartirlo con nuestros compañeros. Eso es muy bueno y seguramente a ustedes les va a ayudar mucho. Ahora sí, empecemos, entremos en materia. ¿Cómo se llama el taller? ¿Quién me quiere presentar y quién me quiere decir de qué se trata? Es el adolescente en busca de una identidad. Ok, el adolescente en busca de una identidad. ¿Y ustedes saben qué es esto, qué es buscar una identidad? Pues... hay buscarse por qué están aquí o buscar la razón por la que estamos en el mundo, ajá, y saber qué deben de hacer aquí, allí, okay. Cuando son adolescentes y qué hacer para sobrevivir y pasar por la adolescencia, sí, y llegar a ser adultos. Okay, muy bien. Ahora sí, platíquenme, ¿qué tipo de temáticas ven en el taller? Pues ¿cómo? ¿Qué temáticas? A ver. ¿Qué han visto en el taller hasta ahora? Ah, que cómo se comporta un adolescente en la escuela, ajá, en la familia, ajá, y la actitud de un adolescente en la calle. Ok, ¿cómo es ser adolescente en la familia, en la comunidad y en el hogar? Ah, y en la escuela. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el primero? ¿Quién me va a explicar? Yo, es el... ¿qué es ser adolescente? Ok. Es... es de la... Bueno, primero que nada, es una etapa de la vida, ¿no? Sí. Todos tenemos que pasar por la adolescencia. Entonces, es muy complicado a veces que nos pregunten, ¿qué es ser adolescente? ¿Y qué es ser adolescente? La etapa en donde llega un ser humano, donde ya va cambiando el cuerpo, los sentimientos, el habla, lo agudo y grave, y todos sus estudios. Ok, entonces cambia, un adolescente cambia, es una etapa de cambios. Cambia, ya decías, la voz, nuestro cuerpo cambia, pero además hay cambios sociales. Muy bien, entonces eso es ser adolescente, una etapa de transferencia de una a otra. Estamos viviendo cambios. Muy bien, ¿qué más? Y bueno, okay. Yo un poco tranquilo lo vivo, un poco pesadito nomás, un poco. ¿Por qué es pesado ser adolescente? Porque llevas más responsabilidades que antes. Y pues ya no es lo mismo como en la primaria, cuando era chico. Ya no puedes jugar tanto, no. Ya no es tan divertido. No, ya tienes más materias. Ah, okay, ya hay más responsabilidad en la escuela. Sí. ¿Y eso qué significa para ti? Una meta de seguir creciendo. Ok, seguir creciendo es importante. Y a futuro, ¿qué pasa con el adolescente? Crece y cumple su meta. Ok, el objetivo es entonces cumplir la meta. Muy bien. ¿Qué sigue? ¿Qué tema sigue? El adolescente en la familia. Se podría decir que como los temas que un adolescente lleva en la familia son cómo convive con ella, cómo se comunica, sus emociones y derechos y obligaciones. También en este tema lleva las pérdidas familiares. Esta nueva etapa, estamos hablando que es un momento de piloto del taller, entonces esto tendrá una duración a lo mejor de 2-3 meses y iniciaremos nuevamente otra etapa más del seguimiento que se va a ir dando de acuerdo al desarrollo. Muy bien, entonces ustedes apenas están como en la etapa introductoria. Así es. Apenas estamos viendo los temas, estamos revisando qué es lo que vamos a hacer. ¿Y cómo se siente estar integrados? Porque seguramente están, por ejemplo, ahorita con chicos de diferentes grados y de diferentes grupos. ¿Cómo es esta comunicación con los demás?
Bueno, pues bonita, porque al estar con otros compañeros puedes convivir más, platicar cosas así interesantes con ellos. Ok, puedes platicar con alguien de lo que te ha pasado según los temas. Muy bien, ¿qué más de este lado? ¿Cómo te sientes con los demás compañeros? Pues bien, porque había personas de otros grados, bueno, compañeros míos de otros grados que tal vez con ellos yo nunca me hablaba o así, y pues ahorita ya como que estoy empezando a hablarlos un poquito más, a tratar de llevarme bien con ellos precisamente. Es una oportunidad también, ¿no? Ya decía el compañero allá, por ejemplo, venir hoy es una oportunidad y estar en el taller es una oportunidad. De muchas cosas, de aprender, de convivir con los compañeros, de compartir. Y ¿cuál fue? A ver, cuéntenme, ya tuvieron esta primera reunión con los chicos que van a llevar el taller junto con ustedes. ¿Cuál fue la primera impresión cuando llegan? ¿Qué es lo que piensan que va a suceder? Vamos a venir acá y decir nuestros temas, todo, cómo va a ser, qué tan grande, en qué canal, cosas así. Muy bien. Ajá, ¿de este lado? Pues yo, pues al principio, mi primera impresión, como yo no sabía de qué se trataba al principio, pues sí, estaba así como nerviosa, porque no sabía si me iban a regañar o iba a ser algo bueno. Así que sí estaba algo nerviosa. Ya cuando me explicaron, pues ya fue algo así como que, ah, pues me puede ayudar eso a mí, para pues mejorar en mi persona. Ok, entonces cuando los llaman, la primera impresión de ustedes es como así cuando llaman y dicen reportarse a la oficina del director, ¿no? Así de, ¿por qué fue eso? O sea, ¿es malo o bueno? Exacto. ¿Qué hice? Fue, les juro que yo no fui. Exacto. ¿No? Esa es la... ¿quién sabe para qué me mandaron llamar? Pero seguramente yo no tuve nada que ver. O sea, al principio la duda es, ¿qué va a pasar? ¿Si es bueno o es malo? Si es porque me porté bien o porque alguna vez, no, obviamente no siempre, pero alguna vez en mi historial académico hice algo que no debía, ¿no? Pero ya cuando llegan ahí, ven a los demás compañeros, ¿qué sucede? ¿Qué piensan entonces? Identifican, a ver, ¿serán los mal portados o los bien portados? ¿Qué les pareció? Pues algo raro, muy padre y raro. Ajá, diferente. Diferente. Ok, muy bien, ¿acá? Bueno, pues cuando yo llegué y vi a personas así que no conocía, pues dije, pensé que era para que nos comunicáramos más, así pues. Como para hacer nuevos amigos. Ajá, nuevos amigos. Ok, ¿acá? Pues, yo así como al principio sí me empecé a ver quiénes eran, porque aunque sean de grados diferentes, yo pues, más o menos identifico a todos. Y sí vi a algunos que no, yo sé que no son así, pues, que les gusta mucho echar relajo o así. No son mal portados. Ajá, okay. No son mal portados. Y pues fue cuando dije que no era para algo malo. Y dijiste, fiu, no iba por ahí. Algo así. Ok, chicos. Hay algo interesante que dijiste hace rato sobre los temas. ¿Cómo? Y me gustaría también preguntarle al profesor, ¿cómo desarrollan los temas? ¿Los hablan ustedes? ¿El profesor los dirige o el profesor los expone y ustedes los discuten? El profesor nos daba un tema y nosotros hacíamos así, lo elegíamos. Y ya que lo elegíamos, sacábamos información y ya. Ok. Bueno, antes que nada quisiera ahondar un poco más acerca de este taller. Es una propuesta de titulación en una licenciatura en docencia tecnológica, y que esta propuesta surge precisamente en la técnica 22, actualmente, bueno, anteriormente profesor de artes en la especialidad de danza. Se abrieron dos talleres, uno de ellos es danza, el otro era teatro, y me di a la tarea de ir buscando a chicos con problemas de conducta, problemas de adicción, toda esta parte, y a eso fueron los chicos que tuve jalando. Funcionó mucho, del cual surge este taller, y lo llegué a titular precisamente con el nombre que se acaba de dar, ¿no? El adolescente en busca de su identidad, taller para desarrollo de competencias para la vida. Entonces, ahorita aquí va a ir enfocado a una parte de liderazgo,
Sí, tiene dos, los temas son muy importantes porque empezamos primero de que se reconozca el adolescente, quién es él, ¿sí? ¿Quién es él? Entonces, él va a partir precisamente de esta identidad, buscar esa identidad como adolescente, una aceptabilidad, hacer como el ser, como un ser humano, y las actitudes y aptitudes que él también tiene en su persona, ¿no? Tenemos también como un miembro de un grupo, que es la aceptabilidad dentro de la escuela, tenemos lo que es el pensamiento crítico, qué tan crítico es precisamente, ¿no? El otro tema que es el adolescente en la familia, que es muy importante, porque aquí ahorita la educación actual tiene que ver mucho en esta parte, ¿no? Sabemos que la educación parte de la familia, nosotros como maestros o institución a lo mejor viene eso de aportar un conocimiento al alumno, ¿no? Pero también el papá tiene que aportar, no solamente al alumno, sino que también a la misma institución para el desarrollo integral de la educación del adolescente. También está el adolescente en la escuela, cómo se desenvuelve él, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que ellos tienen con sus compañeros, con el personal, tanto el de limpieza como el administrativo y el maestro, prefectura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a checar, se checa en esta parte, en esta temática, precisamente el desenvolvimiento. Y la última, que es algo muy importante también, que es el entorno social, ¿sí? Es otro tema que tiene que ver con estos grupos sociales que el adolescente se encuentra de la puerta de la escuela hacia afuera, ¿no? O sea, aquellos que de los grupitos donde ellos quieran entrar y a veces hasta pruebas les ponen para poder formar parte de esos grupos, ¿no? Estamos hablando del entorno y que esto influye en su proceso educativo, ¿no? Entonces, todo esto, esta es la temática, como bien lo dije, en la materia de artes, la pienso realizar y es lo que vamos haciendo con los muchachos por medio del desarrollo del movimiento, ¿sí? Por medio de esta parte expresiva, de esta parte lúdica, que es también juego, vamos a partir desde ese punto, desde el juego, para que ellos lleguen a esta aceptabilidad como ser humano, como adolescente, y que sepan también ser líderes, ¿no? Okay. Ser líderes. Entonces, uno de los objetivos es que ellos aprendan a ser líderes, que aprendan y... no solamente con el significado de que hagan un grupo y sean el líder del grupo, sino que también sean líderes en la comunidad. En la comunidad. Y que aprendan a desarrollar estas aptitudes que, bueno, son necesarias para el llegar a la madurez, ¿no? Que es tan importante, ya decían acá, para cumplir metas, que, bueno, estas metas obviamente tienen que ver con su vida cotidiana y con su plan de desarrollo futuro. Claro, y el mismo taller lo marca en el punto 6, que es un desarrollo de proyecto de vida. Entonces, ellos van a ir conociéndose partiendo desde ellos hasta la parte social, y de ahí van a partir a un pequeño proyecto de vida en lo que se van a enfocar. Uno de ellos, ya lo comentaba hace un rato, es compartir, dar a conocer lo que ellos traen, ¿no? O sea, el taller está enfocado a alumnos problemas, etiquetados así como alumnos problemas, ¿no? Que no es el caso el que tenemos aquí con los alumnos que van a estar en este taller ahorita, pero sí es enfocarlo a esa parte de liderazgo, nada más que es lo que se ha visto en cada uno de ellos. Ok, entonces lo más importante es que se desarrollen y que tengan, que logren estas aptitudes al fin y al cabo. Chicos, entonces cuéntenme, ustedes van iniciando apenas, pero digamos, ya pensando a futuro, ¿qué esperan lograr con este taller? Acabar nuestras metas, bueno, yo acabar mi meta y llegar a un trabajo donde te paguen bien. Ok, sí, claro, el desempeño laboral es importante. ¿Acá? Igual, lograr nuestras metas y compartir algo que nosotros sabemos con otros, que igual se podría decir que ya saben, pero algunas cosas que no sepan, compartirlas con ellos. Ok. ¿Qué esperas? ¿Qué objetivo tienes en este taller? Pues ahora sí que mejorar como persona, tanto con mi familia, en la sociedad y en la escuela, porque yo sé que también pues no somos perfectos todos y hay cosas que tenemos que mejorar,
y pues ahora sí que salir bien y a largo plazo de mi vida tener ahora sí que un trabajo y cosas así. Muy bien. Me gustaría que me explicaran, para que entremos un poquito en contexto, ¿cuándo toman este taller? ¿Cuánto dura? ¿Cómo les explicaron eso cuando a ustedes les hicieron la llamada? Dura cuando estamos en taller nada más una hora. Uh-huh. Y nos hablan, vamos con el maestro, y en la última hora que no de taller estamos ahí. Okay. Se reúnen aquellos que forman parte del taller. Muy bien. Y entonces, una hora. ¿Y qué sucede en esa hora? Bueno, así como lo comentaba él, es una hora. Por decir, hay veces que, se supone que segundos y terceros no pueden estar juntos, porque ellos tienen horas diferentes a nosotros del taller. Uh-huh. Así que pues, van a estar separados. Y pues ya en esas horas, pues estamos viendo todo lo que vendría siendo parte de estos temas. Ok, los temas. Ahorita. Uh-huh. Entonces, digamos que en un día común del taller, cuando llegan, ¿qué pasa? Pues, ahora sí que pues, primero vamos al maestro y ya poco a poco pues vamos viendo qué vamos a ver ese día. Ok, y pues ya nos va dando más o menos explicaciones y nos va preguntando. Ok, o sea, es una dinámica grupal. Todos van dando sus propios conocimientos y formando un conocimiento general. Ok, muy bien. Un punto muy importante. Si te das cuenta, en el taller se están manejando temas que verdaderamente de una u otra forma van a pegar y van a chocar en cierto momento con la realidad en lo que cada uno de los jóvenes vive, ¿no? Para esto también hay una ¿cómo se podría? Una intimidad muy propia del taller. ¿Por qué? Porque lo que ahí se tenga que ver no tiene que salir allá afuera. ¿A qué vamos? La expresión corporal nos permite explorar no solamente el movimiento del cuerpo, sino también pegar esos hilos de emociones que traemos encontrados, sentimientos y todo eso. Entonces va a llegar el momento en que va a disparar recuerdos, va a mover algunas situaciones muy 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 marcadas en el trayecto de lo que ellos llevan como adolescentes. Y ese momento, cuando llegue ese momento, pues no va a explotar, sino va a vomitar toda esta situación que lo tenga de esa manera, ¿no? Entonces, yo como maestro estoy igual, de la misma forma, preparado, no solamente para escucharlo y para guiarlo, sino también para poderlos dirigir, como me sucedió en este desarrollo con los dos grupos de danza y el de teatro que te comentaba, ¿no? Entonces, esa es la parte nada más, de estar preparado para lo que tenga que venir y lo que dispare en cada uno de ellos, ¿no? Y esa intimidad se queda ahí, en el taller, entre ellos y el maestro. Eso es muy importante porque seguramente les da esta seguridad a los chicos de que están en una zona en donde pueden comentar las cosas, en donde están cómodos y se sienten como parte de algo, ¿no? De un proyecto en común. Y también, porque siempre este tipo de experiencias nos pueden llevar a que los chicos pues puedan transmitir algo que traen de casa. Exactamente, activar, así como te explicaba, ¿no? Activar un recuerdo, algo que verdaderamente no los deja ser. Por eso habla ahí de que andan en busca de una identidad, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor eso no les permite, ese algo no les permite encontrar esa identidad. Y sabemos que, bueno, en la etapa en la que ellos se encuentran, pues queremos ser como fulano, queremos ser como sutano y andamos tratando de imitar a varios, tanto a los artistas como a lo mejor hasta sus propios maestros o hermanos, ¿no? Entonces, cuando no existe una verdadera identidad del ser, entonces es por los motivos, ¿no? Ok, ay, sí, ¿a poco a ustedes les gusta andar imitando gente? No. No, dicen. Yo soy yo. ¿Tú sí te sientes seguro contigo mismo? Sí. Entonces, ¿por qué están tan nerviosos? Si pueden ser ustedes mismos frente a las cámaras. No sé, porque nos va a ver mucha gente. Ah, ok. Es que no quieres decepcionar a las fans. No. Ok, muy bien. ¿Quieren qué? Están muy guapas. Ah, ok. Mándales un saludo.
Un saludo a todas mis fans. Ok, sí. Lo bueno es que él no quiere ser un artista. Lo bueno, tal vez. Lo está pensando. Seguramente por ahí va el cabo. Bueno, chicos, hoy está muy interesante ese tema. Seguramente, más bien, nos gustaría que vinieran ya al final del taller a compartirnos todo, porque apenas ahorita van comenzando el proyecto, pero hay que esperar los resultados, ¿no? Hay que esperar cómo funciona, porque nosotros como seres humanos, bueno, nadie va a responder de la misma manera. Entonces, esperamos que vengan y que nos compartan al final del taller cuáles fueron los resultados, qué obtuvimos, qué aprendimos y para dónde seguir, ¿no? Con esos conocimientos nuevos. Pero antes de despedirnos, ya que van a ser ustedes mismos, vamos a dar un espacio para que envíen sus saludos. Entonces, por favor, hacia la cámara a todas sus fans y todos sus fans. Entonces, envíen sus saludos. Hola. Hola. A ver, primero acá. Pues, creo que la única persona que le mando saludos es a mi mejor amiga. ¿Y cómo se llama? Se llama Areli Berenice Vera López. Ok. Ella le envía saludos a su amiga. ¿De este lado? Yo le quiero mandar saludos a mi amigo Antonio Tapia Centeno. Hola, Tapia. Muy bien, acá. Yo le quiero mandar saludos a mi mejor amigo. Se llama Luis Ángel Acosta Soriano. Que vamos en el mismo taller. Yo le quiero enviar un saludo a toda la técnica 23, porque hoy nos estuvo acompañando y porque nos vino a presentar esta bonita experiencia y vinieron a representar a toda la escuela secundaria. Entonces le mandamos un saludo a todo el personal y a todos los alumnos de la escuela secundaria técnica número 23. ¿El profesor? Yo le mando saludo a todos los alumnos de la técnica 23, pues nos vamos conociendo, a todos mis ex alumnos de las otras escuelas, la técnica 93, la técnica 5, la técnica 22, y bueno, aquellos que han creído también en este maestro. Muy bien, bueno, pues nosotros les agradecemos hoy, ahora sí, ya están menos nerviosos, hoy estuve con los chicos y la chica de la escuela secundaria técnica número 23. Bueno, le subieron como dos rayitas. Nos regresamos caminando. Sí, lo que pasa es que ahora ya están menos nerviosos, pero tienen como que animarse, ¿va? Entonces, vamos a intentarlo de nuevo. A ver, respiremos. Listo, va. 1, 2, 3. De la escuela secundaria técnica número 23. Ah, ya. Ya llegaron, por fin. Muy bien, chicos. Les agradecemos mucho, le agradecemos al profesor por venir a presentarnos este proyecto y como siempre le enviamos un agradecimiento a nuestro director general de educación secundaria técnica, el licenciado Manuel Salgado, por las facilidades para este programa, porque gracias a él estamos ustedes y nosotros aquí hoy presentando este programa. Esto fue Nuestros Alumnos. Yo soy Alma Rangel y nos vemos mañana. Adiós. Diga adiós. Adiós. Adiós.